Hola amigos, ¿cómo andan? En este video les voy a mostrar imágenes de lo que fue el séptimo encuentro de autos clásicos y antiguos desarrollado en la localidad de Porteña, provincia de Córdoba. El evento contó con la presencia de más de 180 vehículos expositores, entre autos, motos, tractores, y la perlita fue una cosechadora Daniele, con un valor extra sentimental histórico, porque fue fabricada en Porteña. Les recomiendo que se queden hasta el final del video, en esa parte van a poder ver las pruebas de habilidad conductiva, que dieron un espectáculo hermoso. Por último, les quiero agradecer por el buen trato que me dieron a todos los integrantes de la agrupación de autos clásicos y antiguos Porteña y a Gustavo Fontanesi, que hizo un excelente trabajo en la animación del evento. Mi apellido es Candelero Bernardino. Pertenezco a la agrupación de autos clásicos y antiguos de Porteña y soy propietario de este Torino modelo 72 que pertenecía a un señor acá de Porteña, un señor Balbo, y ante su fallecimiento yo se lo adquirí y es el que estoy usando para todos los encuentros. La verdad que me siento muy cómodo con él porque es un auto que reúne muchas condiciones en comodidad, en velocidad, en confort, y es por eso de que es el auto que yo prefiero y me encanta este. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me llamo Jorge Breso. Hoy estamos en el encuentro acá de Porteña, de autos clásicos y antiguos. Estoy exponiendo mi Falcon Spring, modelo 75. Este tiene una historia, lo empecé a restaurar con mi papá. Lamentablemente no lo pudo ver terminado porque falleció una semana antes que me lo entregue. Bueno, hoy con este hermoso grupo que tenemos, hace 2 años que estoy con ellos y bueno, vamos a pasar un lindo día, una linda tarde, así que los esperamos todos y un poco las imágenes del auto. Después está todo hecho nuevo y bueno, es un recuerdo que me quedó de mi papá. Bueno, buen día, soy Gustavo Robero, de Porteña, soy dueño de esta Argenta 1963, hace aproximadamente 14 años que la compramos, era de acá de Porteña, de un señor, y bueno, pertenezco al Club de Autos Antiguos de acá de Porteña. Justamente hoy es el encuentro, es la única que hay en el club acá de Autos Antiguos. Lo más probable es que venga algún Ditela, porque siempre hay, pero hay muy pocos de esto dando vuelta. Y también pertenezco al club del SIAM desde Buenos Aires. Les mando un saludo a Marcelo, a todos los chicos del club. Y bueno, los invito a que vean las imágenes de mi Argenta.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy Héctor Piñel Pairetti, viviendo acá en la provincia de Córdoba, en Freire, oriundo de Buenos Aires. Bueno, les comento, la coupé esta para mí es una gran satisfacción de tener un auto así, a pesar del modelo que es, modelo 87. No me puedo quejar, el motor es un cañón. Tiene un par de cosas en el motor que, bueno, mejoradas, pero ya le digo, es un auto que realmente vale la pena. Y aparte, parar en un semáforo, ir en la ruta, que te toquen bocina, te saluden, que te filmen, la verdad, te enorgullece mucho. Y bueno, estoy acá porque me invitaron un chico de acá de Freire, gringo, y me gustó mucho la idea de venir porque es un auto que realmente en los eventos llama mucho la atención. Y bueno, la verdad que muy agradecido acá a la gente de Porteña. Y bueno, me encantaría seguir aportando un granito de arena en cada exposición. La verdad que muy buenos autos, muy buena calidad de gente, muy buena gastronomía acá. Muchas gracias por la nota y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, muy amable, ¿no?
Bueno, buenos días a todos. Yo soy Alberto Sacchetto y junto a mi familia somos propietarios de la cosechadora Daniele 105, que la vinimos a exponer a su tierra natal. Es una máquina de 14 pies de corte, una cosechadora, con motor Chrysler de 6 cilindros naftero, autopropulsada. Y bueno, queremos participar de este evento muy bonito, por cierto. Así que bueno, vamos a estar todo el día aquí pendiente y bueno, bienvenidos todos los que quieren verlo. Dale, dale. Los invitamos que vengan de este lado, de última, para lo que tiene que ver para quedarse. Está habilitado absolutamente todo el sitio. Bueno, buenos días. Yo soy José Beltramo de Freire y estoy orgulloso de haber ido a Porteña, por los vecinos. Vine a exhibir algo que no hay nada más lindo que hacer algo y exhibirlo, que la gente lo vea, que pregunte. Un tractor Dering 1020, modelo 1923. Yo hice eso porque cuando tenía 15, 16 años manejaba uno, pasaba la rastra. Y bueno, mi hermano con otro, con un Someca, el sembrado. Y dije siempre, el día que me jubile, voy a buscar un tractor de hecho y lo voy a arreglar. Yo ese tractor lo traje de Babo Schicker, Capro de Santa Fe. Trabajé durante 2 años. El motor, fui a buscar uno a Necochea, porque estaba podrido. Y pedazo, rallador y esa cosa, fui a buscarlo a Entre Ríos, a Concordia. Pero bueno, ahora está listo y se plega los guardabarros, porque ya no los tenía más, estaba podrido. Este estuvo en la inundación. ¿Dónde están los regalitos? Pero la verdad es que estoy súper orgulloso, ¿sabes por qué? Porque estoy exhibiendo algo que después de 2 años de trabajo... Y qué trabajo. Pero estoy contento y contento acá en Porteña, me recibieron con los guantes. Pero le voy a contar una anécdota medio rápido. Esa cosechadora Daniel es del señor Sacchetto. Yo tenía 15 años, hoy ya tengo 67 y medio. Tenía 15 años, cosí 2 años y 1 año de maquinista. Arriba esa máquina. Pasaron 60 años. La sacaron afuera, que hacía mucho y mandé al hijo mío, después de 60 años, que vaya a poner en marcha máquina, que limpia el carburador, que le pone el dínamo, que la bomba en afte. Fíjense lo que es, 60 años es como dice, la sangre tira, ¿no? Le digo que cuando arrancó el motor me hizo poner piel de gallina, porque me acordaba cuando iba sentado ahí a la par y paramaba todo el día, como lo pasaron los años. Lamentablemente uno viene viejo y bueno, ya está, pero estoy contento. Gente, le agradezco de corazón que me hagan una entrevista. Muy buenos días, ya casi buenas tardes. Y me dijeron que hay que ir a comer el asado, así que es muy importante. Eso hay que estar firme a la mesa. Pase buenas tardes, hasta luego. Hola, soy Nicolás Varecio de la ciudad de Brinkmann.
y estamos exponiendo el Ford Highland modelo 70. Muchas gracias. Bueno, buen día, mi nombre es Marco Rafael Borda Bozana, soy acá de Porteña y bueno, y fui invitado por los chicos que organizan el encuentro de autos antiguos para traer mi artesanía que yo hago, un poco es artesanía en chatarra, cosas que son más elaboradas, cosas menos, pero traje un surtidito para que compartir y para que lo vean, como ya que hay muchos que no saben que yo hago estas cosas, pero bueno, es algo que a mí me gusta y espero que sea el gusto de los visitantes. Que acá no.
hermoso ese Jeep, ¿eh?
lleva la carta. Bueno. 3, 2, 1, se fuera. A ver, a ver. Sí, se fue. Oh, señores y señores, va fuera adelante, va fuera adelante, va fuera adelante, va por el tercero, va fuera adelante, Beltramino, a ver si acorta, Beltramino no puede, va por adelante, por el último, por el último. Thank you.
bárbaro en lo que tiene que ver con los encuentros. Hemos tenido sin lugar a dudas el broche de oro aquí en Porteña. Más de 180 vehículos en el día de hoy integrando este gran encuentro aquí en Porteña. Señoras y señores, nos vamos, los esperamos a todos el año venidero. El abrazo es enorme para todos. Bueno, yo vengo de la localidad de Alicia, el año pasado estuve acá en Porteña también, este año con algún accesorio menos porque viene sin la capota, así que viene coupé, así que bueno, mi auto es un auto que era un R9 que estaba tumbado en realidad, bueno, lo corté, lo hice una coupé, con todas cosas que ya no usa más, todas cosas descartables, estamos hablando de 400 bujías soldadas, tiene 180 llaves de bronce, todas cosas descartables que uno ya no se usa más. El 80% de las cosas que tiene me las regaló mi pueblo, así que lo fui armando en poco tiempo, en la pandemia, ¿no es cierto? Que no podía salir porque en realidad tuve una operación de corazón y no me dejaban salir, así que despacito me lo hice y bueno, y ahora lo estoy disfrutando. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la nota. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu like y si querés suscribirte a mi canal, me estarás ayudando a que este proyecto crezca cada día más. Saludos.